Hello, good evening. Good evening, teacher. How is Junior? How are you? Good evening, teacher. Good Bye. evening. All right. Is there anything for us? ¿Algo para nosotros? ¿O solo usted va a comer? No, aquí hay. Okay, Hoy there sí you go. guardé. That's a, es un coco, dulce de coco, ¿ah? ¿Eh? Sí. Estos son bien Que mi ricos. hija me lo acaba de regalar. Oh, sí. Ah, ok, very good, excelente. Estos son bien ricos y son energetic, le dan energía a uno. Para que no me duerma, dice que son. Ok, very good. ¿Cómo estuvo el trabajo? How was work? Hay Okay. poco trabajo hoy. Oh, sí. Pero el mismo Pero dinero. siento que estoy más cansada cuando trabajo menos, no sé por qué. Ah, sí, es que mucho calor también, posiblemente. Probable. Y ya usted you just think about the heat, not the work. Se pone a pensar acerca del calor, no del trabajo. Yes. All right, very good. Excelente. And Sara Almeida, how are you today? Uh-oh, está temblando. Earthquake, earthquake. Están cayendo Good cosas. evening, teacher. Good evening, how are you? ¿Cómo se dice cansada? Tired, tired. Tired. I'm very Oh tired. my goodness, what happened? ¿Qué pasó? ¿La cansó? Porque, ¿cómo decir? My word is Okay, hip. so Mirroring. all right, okay, very good. So this yes, it could be tiring. Yes, all right, but tomorrow's gonna be better, huh? And right now after class we're just going to go to bed and relax and recharge our energies. Yes, vamos a recargar las energías, ¿ya? Y a comer también. We're gonna have dinner. ¿Ya estuvo? Oh my goodness. I used to have dinner. Ya me acuerdo. Have dinner. Okay. Jesus Christ. Ya no quieren dar por eso que ya no comen. No. Okay, very good. Excelente. Francisco, good evening. Hi, good evening, teacher. How are you today, Francisco? Today I was crazy. It was a crazy day. Oh my goodness, what did you do? Yes. ¿Qué hizo? Because I had a lot of work, and so all day I was walking around the, how do you say, sala de venta. Yes. In the sales department, right? The sales department. Oh yes, in the Sales sales department, department. en el departamento de ventas, sales Yes, department, okay. I had to check different reports, and I checked emails. Okay. So I had a lot of activities. All right, a lot of activities today at work. Yes. Okay, that sounds great. If you have a lot of work to do, the day went by so fast, huh? El día se fue rápido. How do you say? The day went by so fast. El día se fue rápido. Okay, the day is far so fast. The day went fast. The Yes. day was. Or was. Yeah, so he said the day went by so fast. They say the day, just a second.
day. The day went. Yes. The day went by so fast. Went by es que se pasó rápido. Okay. Yeah, went by es pasó, so fast es bien rápido. Okay, the day went by so fast. There we go. Entonces diría, my day, yes. Entonces diría, I had a busy day. Busy day. So my day, I had a busy day, so my day went by so fast. Okay, exactly. I had a busy day, so my day went by so fast. Tuve un día pesado, así es que mi día se terminó rápido. Wow, okay, good. Y Thank el you otro, for that. En lo contrario es, I had a slow day, yeah. A low Slow day. day. Slow day, yes. I Slow. Had a slow day, so my day was boring. I had a slow day, so my day was boring. Tuve un día bien calmado, so tuve un día bien aburrido. Sí. I had a slow day, so my day was boring. Yes, so my day was boring. Así es que, eso Okay. Dice, el día estuvo bien lento, así es que tuve un día bien aburrido. Okay. So, okay, yes, I got it. All right, very good, excelente. Okay, I guess okay. We're going to start the class now. Good evening, class. Good evening, everybody. Good evening, Osvaldo. Good evening, Edwin. Good evening, Francisco. Good evening, Damaris. Good evening, Martha. Yahaira, almost home. And good evening, Freddy Enrique. Good evening, Jocelyn Tatiana. Okay, I hope that you have had a wonderful day today. And today, what we're going to do is we are going to work with prepositions of place. La vez pasada aprendimos acerca de prepositions of time, ¿se acuerdan? Y ahora vamos a aprender las prepositions of place. Y las prepositions estuvimos explicando que eran palabras que nos indicaban o nos ayudaban a nosotros a posicionarnos en el tiempo, o en el día, o en la hora, ¿verdad? Ese tiempo, esas se llamaban prepositions of time, prepositions of time. Ahora la vamos a ver casi las mismas, pero de otro punto de vista, from a different point of view. Y las vamos a llamar, le vamos a llamar prepositions of place. ¿Sí? Estas se llaman prepositions of place. ¿Qué quiere decir? Que son palabras que nos ubican a nosotros. ¿Sí? Nos ubican dependiendo de dónde estamos. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la on, que on nos ubica dónde estamos posicionados nosotros. La in nos ubica dónde estamos también. Y la at nos especifica un lugar exacto. Yeah. Por ejemplo, el in nos ayuda a posicionarnos cuando estamos dentro de algo. Por ejemplo, I am in my house. ¿Sí? I am in my house. Eso quiere decir que estoy dentro de mi casa. ¿Sí? Dentro de mi casa. I am on my house. O si yo digo the picture is on the wall. Yeah, the picture is on the wall. La fotografía está sobre la pared. On the wall. Y así puedo decir the food is on the table. Sí, puedo decir así, ¿verdad? The food is on the table. O sea, la comida está en la mesa. Bien. Y el otro que puedo decir es I am at the bus stop.
stop. I am at the bus stop. Entonces el at, ¿se acuerdan que era para tiempo? Para la hora, at 7 p.m. Entonces nos posicionaba exactamente en ese tiempo. En este caso nos posiciona en un lugar exacto. ¿Ya? ¿Por qué es que no puedo decir I am in the bus stop? ¿Por qué fuera incorrecto decir así, Sara Almeida? I am in the bus stop. Tengo la idea, pero no sé cómo explicarle. Sí, dígame la idea. Porque, o sea, sí estamos en el autobús, pero no, sería no, sobre ese, él. Ese no es el autobús. Sí, Osvaldo, dígame. No. Porque tal vez diría yo soy en el autobús. No, ese no es el autobús. Pero eso no sería así, sería... Esta es la parada de buses. ¿Sería bus, at o no? Bus stop es en la parada... Aquí lo puse con at, pero ¿por qué no se dice in the bus stop? Aquí lo puse correctamente, lo puse I am at the bus stop, esto es lo correcto. Pero esto no es correcto. La pregunta es, ¿por qué piensan ustedes que no es correcto? ¿Será porque la preposición, digamos, in es algo así como que está adentro de algo, digamos, y on es afuera? ¿O sobre? No, sí, pero el at. Ah, el at. Y el in es como está afuera, algo así. No, no. El in es para close areas. Yeah? Close areas. Y el at es for exact. At sería para lugares. Todos son para lugares. Por eso se llaman prepositions of place. Por eso se llaman preposiciones de lugares. Porque todas son, todas nos indican un lugar. Yes. Un lugar específico. El at nos indica un lugar específico. At the bus stop. Pero in, yo no me puedo meter dentro de la parada de buses. No puedo. Sí. Sí puedo decir. Lo que pasa, teacher, que yo, bueno, no sé si le entendí. Que en in es dentro y up es en. At, entonces si up no, at con la es t. En la parada de autobús at, yo estoy en la parada de autobús ¿sí? Y el otro era yo estoy dentro de la parada de autobús. Ajá, es por eso que no se puede decir así. Aquí en realidad todas estas quieren decir en. Correcto, porque si fíjese que aquí dice I am in my house, estoy en mi casa. Sí, pero el in quiere decir dentro de, ¿sí? Ajá, correcto. Dentro de mi casa, sí. Y el on, en este caso, the picture is on the wall. La fotografía está en la pared. Sí, también quiere decir en, pero en sobre de algo. Sí. Y el at quiere decir en la parada de buses. Pero en el lugar específico, no dentro de la parada de buses, ni sobre la parada de buses, porque si quiera on the bus stop, quiere decir que voy a estar sobre de ella, arriba de. Entonces, por eso el at se usa para indicar posiciones exactas. ¿Dónde está usted? Pero no en realidad dentro de algo. Otro ejemplo sería así. I am in Metro Centro. I am in Metro Centro y I am at Metro Centro. Ahora, ¿dónde estoy yo cuando digo I am in Metro Centro? ¿Dónde estoy cuando digo I am in Metro Centro? Las dos son correctas. Las dos las puedo usar, pero
La posición que voy a tener es diferente con in y at. Ahora, I am in Metrocentro. ¿Dónde estoy yo posicionado? In. Dentro de Metrocentro, ¿verdad? Entonces, está el perímetro de Metrocentro y yo estoy in. Dentro de Metrocentro. En Metrocentro. O sea, sería in. In. Ajá, estoy en Metrocentro. O sea, usted va y busca al teacher dentro de Metrocentro. Ahora, si yo le digo, I am at Metrocentro, ¿a dónde me va a buscar usted? Podría ser que estoy en los alrededores. Exacto, en los alrededores de Metrocentro. ¿Sí? No me va a buscar dentro de Metrocentro, sino que me va a buscar a los alrededores. Si usted se mete a Metrocentro y me llama, teacher, ¿dónde está? Aquí estoy ya yo por Claro, las oficinas de Claro. No, yo no estoy en Metrocentro, estoy afuera de Metrocentro. At Metrocentro, ¿ya? Entonces me posiciona en un lugar exacto. El at. ¿Ya? No puedo decir, el que no puedo usar es on. Yes. I am porque no on. Está sobre. No estoy sobre Metrocentro. Al menos que ande en un helicóptero. En helicóptero, sí, yes, ajá. Ajá. Entonces sí, pero de otra forma no puedo decir, no puedo usar la preposición on. ¿Ok? No sé si están claras esas tres preposiciones. ¿Sí? Alguien que tenga alguna duda me la puede decir. Ahora tenemos la between. Between, yes. La between lo usamos nosotros para indicar la posición en medio de dos cosas. Yes. En medio de... Sí, dígame. Perdón, creo que Freddy quería hablar. Perdón, Freddy. Sí, dígame. Levantó la mano, sí. Hola, Lee. Sí, dígame. Good evening. Good evening. Pero ahí tal vez pudiéramos hacer la combinación. Por ejemplo, decir, I am in Metrocentro at Pollo Campestre. Sí. Uh-huh. ¿Dónde va a estar usted? ¿Dónde está usted? Por ejemplo, estoy en Metrocentro, pero dentro de Metrocentro. En Pollo Campestre, por ejemplo. ¿Dónde? Está dando la seguridad del lugar. ¿Dónde está? En Pollo Campestre. Pues sí, pero al Pollo Campestre, ¿dónde es que está usted? ¿Está afuera o dentro? Exacto. Se podría, ¿dónde está? ¿Está afuera o está dentro de Pollo Campestre? Dentro. No. Afuera. Sería fuera adentro. Yeah, no. Está dentro de Metro Centro, pero fuera de Pollo Campestre. Usted dijo, I am in Metro Centro at Pollo Campestre. Entonces está en las afueras de Pollo Campestre. Yeah. Si usted quiere estar dentro, va a decir, estoy en Metro Centro en Pollo Campestre. Las dos. Exacto. Las dos tienen que ser en. Porque usted está teacher, in. Por ejemplo, uh-huh. Buena. At the restaurant. Uh-huh. At the restaurant in Metro Centro. Se puede. Sí, pero ¿dónde está usted en el restaurante? Restaurante. ¿Dónde está en el restaurante? ¿Dónde está? The food court, por ejemplo. Sí, pero mi pregunta es, como estas son prepositions of place, ¿en qué lugar se encuentra? ¿Está dentro de dentro del restaurante o afuera del restaurante? Sí, dentro. No, porque usted dijo at. Fuera. At. Cuando usted dice at, no va a estar adentro, va a estar afuera del restaurante. Okay. Sí, dentro del restaurante, dentro de Metrocentro, tiene que decir in Metrocentro, in the restaurant. Okay. ¿Y the shopping in Metrocentro? Sí, ajá. In the shopping center o at the shopping center. ¿Dónde está? No ha adentrado al shopping center, sino que está afuera del shopping center. Está metido a la cámara donde te veo. ¿Ya? Freddy, ¿estamos bien ahí? Sí. Perdón, ok. Perdón. No, tranquilo. Ok, entonces, ahora estamos viendo el between, ¿verdad? Between. Lo usamos nosotros para posicionar algo en medio de, yes, en medio de dos cosas. Lo
posicionamos a alguien en medio de dos cosas. Por ejemplo, en Metro Centro tenemos, no sé si todos conocemos Metro Centro, buscamos un lugar que no, lo conozcamos todos para que lo nos podamos ubicar. Y por ejemplo, en el centro histórico, donde están construyendo la nueva library, ¿sí? La nueva biblioteca, está un parque. Sí, el parque está, tenemos la church, que esa iglesia se llama la iglesia grande que está ahí, ¿sí? Está a un lado, está el parque y luego viene la library, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir que the park Gerardo Barrios, creo que es la plaza Gerardo Barrios, algo así, o park Gerardo Barrios, es between the church and the library, ¿sí? Entonces, el between me posiciona en medio de. Eso es lo que hace la palabra between, o sea, la preposición between. Me posiciona en medio de algo. Y tenemos la otra también que es among. Among. Among es en medio de. Pero esta la usamos cuando hay más de dos cosas. O sea, si tengo cuatro personas alrededor de mío, yo digo, I am among, yes, among de esas personas. Eso es en medio de esas personas. Luego tenemos la preposición next to. Next to. Next to es lo mismo como beside. 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 Como la palabra beside. Yeah. La palabra beside me posiciona a la par de, next to, a la par de, o próximo a, es next. Podemos decir que Pollo Campestre es next to the stairs en Metro Centro, ¿verdad? Pollo Campestre is next to the stairs, porque está a la par de o próximo a las gradas. Stairs son las gradas. Entonces, podemos decir esto. Podemos decir que Starbucks es next to the entrance. Yeah. En Metro Centro. Starbucks. Bucks is next to the entrance. Is next to the entrance. Yeah. O podemos decir, ahí está. Claro, también. Starbucks is between Claro and in the entrance. Así, Starbucks is between Claro and the entrance, the main entrance. Vamos a poner la main entrance. Para decir que la entrada central. Starbucks is between Claro and the main entrance. Uh-huh. Ese sería between the end and the main entrance. Between dos cosas, ¿ya? Yeah? Ese para eso usamos el next to. Starbucks is between Claro. ¿Sí? Bank is next to Santa Luis. Okay, the bank. ¿Cuál banco? ¿El banco? ¿Cuál banco? El, ¿cómo se llama este? América. Okay. The sería the bank is next to Santa Domingo. Okay, bank is next to Santa Eduvige. Eduvige. Uh-huh. Eduvige. No sé si así se escribe o. His. ¿Así? No, no. His. His. Yes. Eduvige. Eduvige. Uh-huh. ¿Así? Ok, the back bank sí. Is next to Santa Eduvige. Yeah. Yeah. Entonces sería next to, a la par de. Sí, entonces esas son prepositions of place. También tenemos la around. Around. Around quiere decir
a la vuelta, sí, a la vuelta, around the corner. Podemos usar nosotros around the corner. Around the corner nos indica a la vuelta de, yes. Around the corner of First Street. Street. Around the corner or of First Street. Okay, sería around the corner of First Street, sería a la vuelta de la calle primera, sí. Eso sería around the corner, sí. También podemos decir on Avenida Juan Pablo. Pablo. ¿Qué podemos decir on? On Avenida Juan Pablo es sobre la Avenida Juan Pablo. Entonces podemos decir the City Hall is on Avenida Juan Pablo. ¿Sí? The City Hall is on Avenida Juan Pablo. Quiere decir que la alcaldía municipal está sobre la Avenida Juan Pablo. Entonces sobre sería on Avenida Juan Pablo. O si lo podemos decir, the City Hall is on Avenida Juan Pablo, la alcaldía municipal está en la Avenida Juan Pablo. Sí, lo diríamos en nuestro lenguaje, ¿verdad? En la Avenida Juan Pablo. No puedo decir the City Hall is in. ¿Por qué no? En Avenida Juan Pablo, ¿por qué no podría decir en? Porque no está como dentro de. Dentro de, sí. Dentro. Sí, no está dentro de la calle, ¿verdad? No está. Una dentro. Pregunta, teacher. Ajá. Alcaldía es City Hall. City Hall, sí, así se dice el City Hall. City Hall. City Hall. City Hall, yes. Ah, okay. Eso. Alcaldía. Around the corner. Del okay. Semáforo, ¿cómo se dice el semáforo? Ah, está next to the traffic light, pero tendríamos que decir qué luz, traffic light es traffic light es el semáforo, traffic light, ese sería el semáforo, pero tendríamos que especificar dónde está ese traffic light. Si está en la primera calle poniente o que entonces tenemos que decir the City Hall is next to the traffic light on First Calle Poniente, algo así. Más complicado. No es un poco complicado. Ya vamos a ver, porque estamos aprendiendo esto porque vamos a dar direcciones, vamos a dar ubicaciones. Por ejemplo, ¿dónde está el departamento de cobros? ¿Dónde está el departamento de ventas? La sala de venta, que de sales department, departamento de ventas. ¿Dónde está contabilidad? ¿Sí? Entonces, para poder nosotros ubicar a alguien de esa posición, necesitamos saber las prepositions of place, ¿sí? Para poder ubicar a alguien. Necesitamos saber cómo usar el on, el in, el at, next to, between, after, el after lo ocupamos también para prepositions, ¿sí? Yeah. Por ejemplo, the city hall is after second avenue on Juan Pablo. Juan Pablo Street. ¿Sí? O Juan Pablo Avenue. Entonces sería after Second Street
and Juan Pablo. No, Avenue. Avenue. Sí, ¿Qué es Second Street? ¿Perdón? ¿Qué es Second Street? Second es la segunda. Dígame, Osvaldo. Con across. Across, sí, across. La palabra across. La palabra across quiere decir del otro lado de. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué ciudad está al otro lado de Apulo? ¿Alguien conoce Apulo? Yes. Ilopango no es. Ilopango, ok. Ilopango. No sé, creo. Eso no está bien. Solo para educational purpose, para propósitos educacionales, ¿verdad? Hagamos de caso que Ilopango está al otro lado de el lago, ¿sí? Entonces decimos Ilopango City, para que se entienda que es la ciudad. Ilopango City is across the Ilopango Lake. ¿Ya? Solamente para hacer la representación de que es across. Across está al otro lado de, ¿sí? No puedo decir yo aquí in front of. Ilopango City is in front of Ilopango Lake. No puedo decir enfrente de, porque enfrente, para usar enfrente de, no tiene que haber nada between, nada en medio, ¿sí? Que nos separe. Por ejemplo, yo puedo estar en un lado de la calle y David está al otro lado de la calle. Ya está la street between us. Entonces yo no puedo decir que I am in front of David. Tengo que decir I am across David. Yes. I am across David. I am across David. Yeah. Porque ya nos divide una calle. Eso que nos divide ya hace que estemos al otro lado de. No puedo decir I am in front of David. Para el que estaría en front sería que estaríamos así de frente. De frente. In front of David. Ahí teníamos que estar frente a frente sin que no haya nada. ¿Qué si estamos en un cuarto, en un room, y David está al final del room y yo estoy al principio del room? Allí se usa el across. No podemos estar enfrente porque ya hay cosas en medio de nosotros. Ya está ese espacio en medio de nosotros. Entonces se dice across, no in front. Ok, ¿está claro la palabra across in front? Sí. Es que no se puede usar across y from, no se puede usar a la misma vez. ¿Cómo no? Sí. Yo puedo decir que, por ejemplo, sí, por ejemplo, si yo estoy en otro lado de la calle y David está en otro lado de la calle y enfrente de él está la iglesia, entonces puedo usar in front. Yes, I am across David and David is in front of the church. In front of the church. Estoy al otro lado de David, está al otro lado de la calle, al otro lado mío. Y él está enfrente de la iglesia. Ahí sí podemos decir. In front of. Sí se pueden usar las dos. Yes. Okay. ¿Estamos bien ahí? Okay, entonces vamos a ver si podemos poner esto en práctica, lo que hemos aprendido ahorita de prepositions of place. Acuérdense que las prepositions of place son las palabras, son words que nos posicionan en un lugar, ¿sí? O sea, indican la posición de nosotros en un lugar, ya sea. Teacher. Sí, dígame. Solo una pregunta, beside, ¿qué dijo que era como igual que
next to, pero ¿cuál es la diferencia? No hay diferencia. Besides es a la parte next to, próximo a. Yeah. Es que se pueden usar ambas, ambas, ¿verdad? Sí, no son interchangeable. Es correcto usar cualquiera de las dos. Sí, ajá. Ya que digamos son prácticamente igual, no es que hay alguna como regla o que lo va a diferenciar de algo, ¿no? No, por ejemplo, ahí donde está Sara, podemos decir que Sara es, no, deje ver qué tiene ahí next to, tiene una door atrás de ella, ¿verdad? Y a la parte de la door tenemos una como bookshelf, ¿verdad? Bookshelf es una cosa para guardar libros. Entonces yo puedo decir que the bookshelf, okay. Yeah, Sarah's bookshelf is next to the door. Yeah. O puedo decir Sarah's bookshelf is beside the door. Yeah. Okay. Yes, ajá. Entonces digo Sarah's bookshelf is next to the door. Door. No. Yeah, Sarah's bookshelf is shelf is next to, solo uno, vamos a poner shelf. Yeah. Sarah's bookshelf is next to the door. O puedo decir beside, ya no digo to, sino que the. Yeah, Sarah's bookshelf is beside the door. Yeah. Y esta es la misma ubicación. Estoy ubicando, ¿qué estoy ubicando ahí? ¿La puerta o la donde pone ya los libros? No sé, no le escuché, Sara, perdón. Los libros, donde pongo los libros. Esto estoy ubicando, sí, no la puerta. Entonces, la puerta la uso como referencia yo. Sí. Referencia de dónde está la bookshelf. Sure. Dave, ¿estamos bien ahí? Sí. Ok. Ok, entonces todos estamos en la misma página, ¿verdad? Vamos a irnos al book. A ver qué dice el book. Estamos en el capítulo 4 ya. Y esta es la última semana. Ya lunes, ya vamos a... Ya les llegó reinscripciones, ¿verdad? Para el módulo 2. Module 2. Sí. Espero. Sí. Uh-huh, dígame, Osvaldo. Y ahí nos van a notificar si ya está en la documentación. Sí. O sea, el request for la documentación, for the coming documentation already has been sent. Ya se envió. Ahora lo que falta es que donde usted trabaja, manden esa información. Me pregunta, ¿cuándo comenzaría el otro módulo? El otro módulo comenzaría una vez que ya tengan todas las inscripciones. Entonces comienza. Puede ser que comience después del lunes, ya, si ya toda la documentación la tienen, comienzan después del lunes. Pero si, por ejemplo, solo 15 personas enviaron la documentación, no va a comenzar el martes, hasta que se llene el cupo de 20. Entonces ellos ya comienzan. Y nos tocaría siempre con usted, teacher. Esperemos que sí, sí. Esperemos que, y si no, échenle ganas, si no, sigan adelante y ya. Esperemos, es incierto eso. Sí, sí, es que no sabemos, por ejemplo, si nos van a dejar, al menos usted puede enviar un request que si el mismo teacher va a llegar porque nos gustó como nos enseñó o cualquier otra cosa, ¿verdad? Me debe dinero y que no tiene que irse porque hasta que me pague. Sería lo mejor, la verdad, porque como usted hemos comenzado, pues sería bueno terminarlo.
La verdad que se le entiende, la verdad. La verdad que ese formulario que creo que nos mandaron ahí en WhatsApp, ese formulario lo deberíamos de llenar para ver, porque es piden la como evaluación al docente. Sí. Una evaluación no hacia lo el he teacher. Visto. Ahora lo mandaron. Bueno, ahora lo mandaron. Sí, ahora lo mandaron. Sí, entonces. Entonces, sí. Todo deberíamos de llenarlo para que pongamos nuestros comentarios ahí o algo así. Sí, tiene, ajá, esos comentarios pueden indicar. Y tienen que ser claros, porque la otra vez mandaron un comentario y dijeron, no ustedes, ¿verdad?, sino que otro grupo, y el mismo teacher vamos a tener. Y se quedó así la pregunta, y me dicen, teacher, ¿qué pasó en la clase? ¿Por qué? Mire el comentario que mandaron. Y como que, y es el mismo teacher, mejor ya no. Entonces, ya, que sea claro el comentario, ¿ok? Esperemos que nos vamos a ver el martes, sí. Porque sí, son un grupo muy bueno y ya tienen todas las bases y ya tienen lo que se necesita para continuar en este journey del inglés. Yeah. Solo una pregunta más, perdón. ¿Cuántos módulos son aproximadamente? Son 16, son 3, 16, como 16 módulos. 16. Van okay. Por nivel. Va al nivel 1, nivel 2, nivel 3. Cada nivel tiene 3 módulos, que son 3 meses. Sí. Entonces, todo el curso completo hasta el avanzado dura como 16 meses, por decir. Entonces es grande. Casi año y medio. Sí, es grande, sí. Pero ya todo, en ese todo tiempo el ya... curso completo no lo podemos adquirir. Sí, sí, todo, todo completo, sí. O sea que ustedes tienen la beca para todo eso. Nada más que en SAFOR cada mes, cada módulo los va como evaluando, sí, que sí. Una pregunta, te he dicho. ¿Sí? Digamos, yo me cambio de trabajo, como cada vez piden inscripción, en ese caso yo vuelvo a agarrar otro trabajo, pero puedo volver a inscribirme, pero ya en el nivel donde me quedé sería. Sí, en el que se quedó, correcto, sí. Okay. En ese nivel sería. Usted nomás dice, yo llegué al nivel 1, módulo 3, ya es para empezar el nivel 2, y ellos lo colocan en ese nivel, porque ya su nombre está en la base de datos. Ok. Yeah. Ok. All right. Entonces vamos a irnos con el libro. En el libro tenemos esta como un mapa, ¿verdad? Un mini mapa donde tenemos lugares. Tenemos aquí, tenemos bank, tenemos the mall. El mall es el como Metrocentro, ese es un mall. Un restaurant, Aeros Company, Book World, City Hall, que dijimos que era la alcaldía, church, la iglesia, school, la escuela, sport palace, como el Palacio de los Deportes, o también un círculo deportivo, puede ser un sport palace, y tenemos un park. Esto siempre lo tenemos en la colonia, ¿verdad? Un park. Y si no lo tenemos, aunque sea en nuestra mente, tiene que estar. Tenemos parque, ya. Yeah. Ok. Entonces, y tenemos a Barrios Street, Second Avenue, First Avenue, and Roosevelt Street. Tenemos dos calles y Second Avenue. Ya. Yeah. Por ejemplo, aquí podemos decir que el banco está sobre la primera calle. Primera Avenida, perdón, First Avenue and Barrios Street. Yeah. Entonces diríamos, the bank is on the corner of Barrios Street and First Avenue. O podemos decir, the bank is on Barrios Street and First Avenue. Porque agarra esta y agarra esta para acá también. ¿Ya? Yeah. Podemos decir esas dos. Entre. Yes. O ve acerca de the mall. El mall podemos decir de dos formas. Podemos decir que está on First Avenue, porque está aquí. O podemos decir que está on Barrios Street and First Avenue. O podemos decir que está en Roosevelt Street and First Avenue. Podemos agarrarlo de este lado acá, de este lado acá, o enfrente de este lado, First Avenue. ¿Ya? Ahora el park.
Park, hay muchas formas de decirlo. The park puede estar on Second Avenue, on Roosevelt Street, on First Avenue, on Various Street, o podemos decir que está in front, between the mall and the church, o between the mall and the city hall, o between Sport Palace and Arrows Company. Si esta vez donde lo estoy indicando yo, en medio de estas dos puede estar. Yes, o si usted está en Arrows Company, va a decir across Roosevelt Street. The park is across Roosevelt Street. O si usted está en First Avenue, perdón. Al otro lado de la calle. Al otro lado de la calle de Roosevelt, de la calle de Roosevelt. ¿Sí? Si usted está en la First Avenue, pero al otro lado, usted dice the park is across First Avenue. Al otro lado en la calle de la avenida primera. Lo mismo está en la second. Yeah. Ahora, si yo le pregunto dónde está el Sport Palace, y usted me puede decir between the bank and the school. ¿Sí? O where is the Aeros Company? Me dice between the restaurant and the book world. ¿Sí? ¿Sí estamos bien ahí? Ahora, si usted dice at the bank, usted va a estar afuera del banco. Si usted dice in the bank, usted va a estar dentro del banco. Si usted dice at the park, usted va a estar alrededor del parque, ¿sí? Pero si usted dice in the park, usted va a estar dentro del parque. Si usted dice on First Avenue, usted va a estar sobre la calle primera, la avenida primera, perdón. Primera avenida. Si usted dice on Barrios Street, usted va a estar sobre la calle Barrios. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Más o menos. Más o menos. Ok, vamos a ver cómo contestamos esa pregunta. Which street is the restaurant on? ¿Sí? ¿Sí? Which street is the restaurant on? Entonces me está preguntando la ubicación del restaurant. ¿Dónde tenemos restaurant? Está aquí. Yeah. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Which street is the restaurant on? Se podría, digo, yo no sé. It's next to the mall. No sé. No, porque le está diciendo street. What street? Porque hay una calle por medio. Yes. Entonces, si dijera, which street is the restaurant on? Roosevelt Street. Okay. Sería on. Diría, it is on Roosevelt Street. On the Roosevelt. Roosevelt Street. Yes. Sería Roosevelt Street. Yes. Roosevelt Street. Yes. Yeah? Sería eso. ¿Por qué no le puedo poner First Avenue? Porque le dijo Street. Yes, porque preguntó Street. Correcto, sí. Aunque está sobre la Second Avenue, pero si me hubiera preguntado on which avenue is the restaurant on? Entonces yo le digo, it is on First Avenue. Porque sí está en la First Avenue, ¿verdad? Y está en la Roosevelt. Pero como me preguntaron la street, yo le doy street, porque posiblemente la persona viene sobre Roosevelt Street. ¿Ya? Yeah. Very good. Excelente. Estamos bien, Eugenia. ¿Ya vio? Ahora, which street is the city hall on? Hello? Which street is the city hall on? Sería la alcaldía, la segunda avenida. Dice, which street? Siempre la Roosevelt Street. Yes, it is. It is on Roosevelt. Okay. Roosevelt and Second Avenue. Yes, podemos decir Roosevelt and Second Avenue también. Sí.
Oh, específicamente le doy la respuesta que me dio, ¿verdad? Which street? It is on Roosevelt Street. Aquí vea donde dice, which street is the park on? ¿Cuál le puedo dar? Various Street, Barrier Roosevelt Street Street. o Ah, Roosevelt también, ¿verdad? Porque le puedo dar Barrier Street o Roosevelt. O le puedo decir, it is on Barrier Street and Second Avenue. También le puedo dar las dos. O Roosevelt Street and Second Avenue o First Avenue. Porque está alrededor de lo tenemos alrededor de ello. Entonces, it is on Barrier. Teacher, no se Señor. podría decir around. Around Roosevelt Street and Second Street. No, porque around Porque es es el mismo alrededor. alrededor, sí. Ajá. No, around sería como alrededor, a la vuelta, around, así. Around, eso es lo que indicamos cuando decimos around. Estamos indicando que está a la vuelta de. Sí, pero el otro around que usted está diciendo está como alrededor de cuando I am walking around the park. Ahí sí, porque usted está dando vueltas así en el parque. Around the park. Va por la, sí, Freddy, va por la Second Avenue, Various Avenue, First Avenue and Roosevelt Street. Ahí Dígame. también pudiese ser between, ¿verdad? Between Barrios Street and Roosevelt Street. Yes, ajá. Si le preguntaban, between what street is the park on? Sí, en medio de qué calles se encuentra el parque. It's between Barrios Street and Roosevelt Street. And Roosevelt Street, yes. Ajá. Ahí le podía decir. Estaría muy bien. Sí. Ok, eso es con respecto a las prepositions of place. Que dónde me está posicionando a mí. ¿Ok? Entonces tenemos aquí on, vea. Tenemos el on, el in y el at. Ya aquí, ya usted lo puede visualizar de qué están hablando y dónde me están posicionando. Vea, digo on Fourth Avenue, ¿sí? No puedo decir in Fourth Avenue, ¿verdad? Tengo on Fourth Avenue. Y on es sobre la avenida. La avenida. Cuarta avenida, sí. Cuarta avenida. Sí. Cuando digo on the corner, sí, sobre la esquina, sí, on the corner of Barrios Street and First Avenue, sí, en la esquina de Barrios Street y la primera avenida. Yes. Or on the street, on Juan Pablo Street o on Juan Pablo Avenue, sí. Y cuando uso in, lo uso dentro de algo. Por ejemplo, I am in El Salvador, en El Salvador, ¿sí? En El Salvador puedo estar en cualquier departamento, municipio, ya no son departamentos, municipio. En cualquier municipio, en El Salvador. Pero si estoy en San Salvador, puedo estar en cualquier parte de San Salvador, ¿sí? Y cuando digo in the park, puede encontrarme en cualquier parte, como dijo Freddy. Si quiero posicionar, mandar una location, exact location, un lugar específico, especifico dónde estoy dentro de ese lugar. Por ejemplo, I am in the park at the, por ejemplo, pues at o by the mango tree, y si hay algún palo de mango, ¿verdad? Estoy a la par de un palo de mango. El problema es si hay muchos palos, ¿verdad? De mangos. Ahí sí. Entonces, pero eso puede posicionarse dentro de, a la par de, o exactamente dónde está especificado usted. I am in the neighborhood. ¿Qué es neighborhood? Colonia.
o barrio. Yes, barrio, colonia, vecindario. Vecindario, sí. Todo lo que está relacionado a lugar donde yo vivo, ya. Yeah. Puede ser champerío, ya. Yeah. Neighborhood, colonia. Champerío, colonia, barrio. Yes. Aldea. Aldea, sí. Todo eso es el neighborhood. Entonces, ¿quiénes viven en una neighborhood? Viven los neighbors. Yes, neighbor es los habitantes o los vecinos. Entonces, in the neighborhood. Estoy dentro de esa colonia. Y aquí vea, el at, lo ocupo at the meeting room. Yes, estoy en el meeting room. At, específicamente at the meeting room. At work, sí. I am at work. ¿En qué lado del trabajo? No sabemos, solo sabemos que está en ese lugar de trabajo. ¿Sí? At the bank. ¿Dónde está? No sabemos dónde está en el banco, ¿verdad? A menos que diga in the bank. Pero at the bank quiere decir que está en cualquier lugar del banco. A la par del banco, después del banco, antes. Cualquier lugar menos dentro del banco. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Edwin, hágame la number one, Freddy, number two, Damaris, number three, Sara, number four, Carlos Eduardo, number five, y Martha Esther, number six. ¿Cuáles prepositions of place vamos a usar ahí? Cuando estén listos, me avisan. No estoy muy seguro, pero on. Muy bien. Hola. Okay. Whenever you're ready. It's my turn. Okay. Number two. Number two. Sería, the factory is located in La Libertad. Yes. In La Libertad. Yes. Voy a poner mayúscula, pero minúscula. Para que se notara más, pero se nota, ¿verdad? Their factory is located, esta T-E-D, suena como ID, located in La Libertad. Ajá. Entonces, located quiere decir que está situada en La Libertad. ¿Dónde? Who knows? ¿Quién sabe, verdad? Pero está en La Libertad. Muy bien, good job, Freddy. Si ya la tienen la respuesta, por favor, indíquenla. La tercera sería, we see you trying to run or in the cafeteria. Okay, we see you. Dentro del sí, salón, no, la preposición, quiero ir. La preposición. On training room on or training. in the cafeteria. Okay, in the cafeteria. Okay, the cafeteria. So we see you on training room or in the cafeteria. ¿Estamos bien ahí? Yo creo que sería at training room. En vez de on, no creo. No, ¿verdad? No.
No. Al menos que el training room tenga arriba una terraza. Ajá, estamos terraza. Sobre. Sí, una terraza, entonces sí, nos vamos todos sobre el training room, ¿verdad? Pero si no, podemos estar, I see you, puede estar at the training room at, or in the training at. Room. Puede ser que le diga, oh, te veo dentro del salón de entrenamiento, training room, or en la, o dentro de la cafetería, ¿ya? Yeah. Entonces, diríamos at the training room or in the cafeteria, ¿ya? Yeah. O podemos decir in, ¿verdad? Aquí podemos decir in the training room or at the cafeteria or in the cafeteria. Podemos usar los dos, pero como queremos ser así variables, vamos a poner at, yes, at the training room or in the cafeteria. Yes. Y ya sabemos nosotros, ¿verdad? Ya podemos diferenciar si decimos at or in. Si yo le digo at, hey, y lo estoy esperando afuera, te dije que dentro de, oh, okay, in the training room. Okay, no, not a problem. Yeah, just let's go. Yeah. Entonces, in the, very good, excelente. Y number one, ¿no ha terminado todavía? I work in the band that is on Pierce Avenue and Barrios Street. Yes. Street, no. Barrios Street, yes. I work, yes, I work in the bank that is, ese that is, lo podemos pronunciar de dos formas, y las dos formas son aceptables. Podemos decirlo, that is on First Avenue, o that is. I work in the bank that is on First Avenue and Barrios Street. Entonces, si escucha usted, that is, es aceptable, o that is on First Avenue and Barrios Street. Okay? That is. Good. Number four. Ahí porque se une, ¿verdad, teacher? ¿A dónde? En that is. Sí, ajá. Como la that canción is. Que se nos dijo las que dos. Aprendiéramos. Ajá, se unen las dos y ya se vuelve that is. Yes, correcto. Permítame, aquí le va. Entonces, esta, la razón por la cual se escucha that is porque tenemos that, tenemos la T, that y la is. Entonces, estas dos yes. Se unen y ya, y se dice, sí, that is. That is. That is. That is. Pero that tiene que sacar la lengua, porque that is, porque si no estaría that. Diciendo that is. That. Estaría diciendo así, that is. That. Y that es, that es un punto. That. That is. No tiene que decir that is. That is. That is. O that is. Las dos son aceptables. Depende cómo usted se sienta. Fluido o no. Entonces, yes. That is. Sería la cuatro. Este sería Anna works in the company that is in town. That is in town. Very good. I like that. That is in town. Yes. Entonces, acuérdense, Anna es una tercera persona y works tiene que dividirse la S. Anna works in the company that is in town. Okay. Entonces, works. La S. Works. Very good. Good job. Number five. My relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. Yes. Okay. Vamos a trabajar en la pronunciation aquí de relatives. 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 Como no hay ninguna aquí en la E, es una E. Esta es una A. Esta sí, aquí, tips. La S, como termina S, no termina en E, entonces no podemos aplicar types, sino que relatives. Sí. Yes. Sí. No termina en S, sino que en S. Entonces, relatives, y relatives son los familiares que Valiente. No son de su familia, núcleo familiar. El núcleo familiar, cuando digo my family,
Me estoy refiriendo a mi esposa y mis hijos. Ese es mi family. Ahí sería como pariente, ¿verdad? Sí, yes, mis relatives son los familiares, los parientes, sí, como mi mamá, mi papá, mi tío, mis hermanos, mis primos, esos son relatives. La familia extensa. Yes, ajá. Y la family es el núcleo familiar. La mamá, papá y los hijos, esa es la family. Yeah. Sí. Entonces, my relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. Very good. Number six. Tell him that we are in at. Ay, en eso tengo duda, teacher, porque ahí aparece el at. Pero no sé si está bien o la respuesta ya la si ya está bien o está bien. Ajá, es porque ya lleva el at. Okay. Entonces yo decía, pensaba que era in. Okay. No sé si estará bien. Y usted dígame si está bien o no está bien. No tenga miedo a hacer las decisiones. Dígame, ¿está bien, teacher, por esto y esto y esto? ¿O no está bien por esto y esto y esto? Es que ya me confundí, teacher, porque, o sea, no sé si se pueden pronunciar juntas, el in, at. Ok, le delego a usted esa decisión, dígame usted. Basado en lo que hemos explicado, basado en el in y el at. Puedo estar de una forma al mismo tiempo de otra, o no puedo estar. ¿Puede estar adentro y estar afuera al mismo tiempo? No. No, no, ¿verdad? Entonces, usted dígame si se puede usar el in y el at al mismo tiempo. Entonces, solamente sería at. Entonces, solamente at, sí. We are at the meeting room with everybody. Yes, we tell him that we are at the meeting room with everybody. O le puede cambiar el at y quitarle el at y diga, teacher, en vez de at voy a usar el in. Tell him that we are in the meeting room with everybody. O sea, si está at the meeting room, quiere decir que están todos afuera, ¿verdad? Esperando que alguien abra la puerta. At the meeting room. Pero si están dentro del meeting room, todos están sentados con el aire acondicionado y tomándose un cafecito. Ya, dependiendo de dónde quiera estar usted. Dentro de ella. Yeah. Pero buena observación, Marta, porque esa es el, o sea, siempre está ahí esa oración basado en que el estudiante va a hacer la corrección, ¿sí? Y no le va a poner ahí otra preposición, sino que va a decir, hey, un momento, aquí ya está hecho. Le puedo cambiar el at o el in si quiero, pero no le puedo poner el in porque no puedo estar adentro y puedo estar afuera al mismo tiempo. Sí. Very good, excellent. Solamente aquí, Marta, donde dice tell him that we are. Esta también la podemos unir y podemos decir, en vez de decir tell him, podemos decir tell him. Tell him. Yeah, tell him that we are at the meeting room with everybody. Yeah, tell him. En vez de decir tell him, yeah, podemos decir tell him that we are at the meeting room with everybody. Or tell him that we are at the meeting room with everybody. Yeah, lo puede decir de esa forma también. Y as a matter of fact, esa es la forma como lo escucha. Tell him. Tell him not to come today, okay? Martha, can you please call the new customer and tell him that we are not going to be here today, but he can come tomorrow. Yeah. But we tell him that. Or si usamos otro object pronoun, podemos usar her. Tell her. Tell her that I'm not going to be here today. Yes, tell her. Yeah. Okay, very good. Excelente. Está bien emocionante esta prepositions. All right, vamos a pasar lista and then we are going to take a break. Very good. Time flies when you're having fun, ¿eh? El tiempo vuela cuando se está divirtiendo. Okay. ¿Ah? Okay. Carlos, nos perdimos por un momento. Yo al menos. ¿Qué pasó? ¿Se perdió?
Sí, es que se trabó. Oh, lo siento, I'm sorry. I'm sorry. Okay, Carlos Eduardo. Present. Okay, thank you. Christopher Manuel. Present. Thank you. Damaris Lisette. Thank you. David Alfredo. I'm here. Thank you. Edwin Samuel. I'm here. Thank you. Evelyn Yahaira. I'm here. Thank you. You're home. Freddy Enrique. I'm here. Thank you. Helen Sarai. Jose Adonai. I'm here, teacher. Thank you. Jose Francisco Hernandez. Jose? No. I'm here, teacher. Okay. Mira, Jose, aquí tienes cero. Teacher, I'm here. Yes, yes. Yes, I heard you. Jocelyn Tatiana? Present. Thank you. Jose Orlando? I'm here. Thank you. Y Martha Esther Ayala? Present. Thank you. Miguel Alexander? Miguel? No? Nancy Eugenia? I'm here. Thank you. Osvaldo Vladimir? Thank you. Sandra Elizabeth? Sandra? Y Saraí Yamilet. Ya me cambié el nombre. Sandra, Sara. Sara, yes, Sara. I'm here. Okay, okay. Teófilo, Leonardo. Teófilo. Jacqueline. Y Marisela. I'm here. Thank you. Okay, let's take a break and we'll come back at 9:21. Enjoy your break. Disfruten su receso. Thank you.
Hello. Hi, teacher. Carlos, una pregunta, question. ¿Y practicaste lo que te dije que practicaras? Este, lo del you are my son, sunshine, my only sunshine. Sí, sí, se te ve bien, sí. Estaban practicando la la sunshine. La yes. N. Ajá, yes, sí. Very good, excelente, good job. Excelente, buen trabajo. Ok, thank you. You're welcome. Ok, entonces ya aprendimos acerca de las prepositions in, on y at, between, next to, across to, in front of. Esa la vamos a estar usando en qué. Su, la tarea que va a hacer usted para mañana, you're going to bring a map of your workplace. Va a traer un mapa de su área de trabajo, indicating the location of each department. Va a indicar el, la posición de cada departamento en su, de su, donde usted trabaja, ¿verdad? O también puede indicar el lugar donde usted trabaja y posicionarlo. Si hay otras cosas alrededor del lugar donde usted trabaja, si hay otras compañías, usted puede ubicar su place work de esa manera, indicando las calles, ¿sí? El nombre de otras compañías que existen allí. Un mapa así como el que vimos aquí arriba, ¿sí? Casi exacto. Casi así como el que vimos acá arriba. Este mapa así. Sí, donde usted posicione su compañía. O, si no, va a tener un mapa dentro de su compañía, donde están ubicados los departamentos. O sea, departamento de production department is across the company, o production department is in front of, o is next to, o is between. Yes, de esa forma, va a traer un mini mapa. Una mini map para mañana, ¿ok? ¿Estamos bien hasta ahí todos? ¿Estamos claros con el assignment, como la chata? ¿Cuál es el objetivo de esto? De que usted practique las prepositions of place. ¿Sí? Dígame, Freddy. ¿Puede repetirle, por favor? Que me había levantado a ver en mi hija, por favor. Oh, ok. Sí. El assignment es traer un mapa, un mini mapa, donde usted posicione los departamentos de su compañía, o puede posicionar también el lugar de trabajo suyo, tomando de referencia alrededor las calles, las avenidas, o si hay otras compañías, puede posicionar su lugar de trabajo así, o dentro de su trabajo, o sea, puede decir dónde está la cafetería, dónde está el lunch room, dónde está el meeting room, dónde está el human resources department, ¿yes? Así. Okay. I got it. Okay. Very good. ¿Estamos todos bien ahí? Okay. Si estamos todos bien, entonces vamos a irnos para la lectura. Ya vimos, ya practicamos los in, on, y vamos a irnos para la lectura aquí, donde vamos a ver ya aplicado lo que hemos aprendido. We're going to ask and tell people the specific location of places and directions surrounding my place. Surrounding es envolviendo, ¿sí? Surrounding. My, por ejemplo, usted dice, my surroundings, mis alrededores. Eso sería su alrededor. My surroundings are. Yeah. Entonces, directions surrounding my workplace. Eso es lo que vamos a ver aquí. You're going to listen to me. I'm going to read the conversation, then we're going to practice each one by one, okay? They say, hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It is down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else,
Something else es algo más. Yeah. Something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. It must be between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Okay. Entonces, la persona que le estuvo contestando lo estuvo posicionando a él, ¿verdad? Estuvo diciendo dónde estaba cada lugar que él le preguntó. ¿Alguna pregunta de alguna palabra aquí que no haya? La segunda, teacher. Ok. Melbourne. No. En la Will, en la primera. Melbourne. Dice, Melbourne es el nombre del edificio. Sí. Melbourne. Yes. Born. Melbourne es Born. El nombre del Born. Edificio. Melbourne Building. Born. Yes. Born. Melbourne. La otra sería building. No existe. Building. La letra B. B. Building. Building, yes. Building. Oh. Building. Building, yes. Como cuando usted va a hacer build es... Pero también lo puedo usar como para construir algo. I'm building my house. I'm building my credit. Estoy construyendo mi crédito. Estoy construyendo mi casa. Building my mat. Yes. Melbourne. Teacher, la primera sería Melbourne. 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 Build. Ok. ¿Listos? ¿Ready? Ready. Ok, vamos a ver a Carlos y a Sara. First, please. Hay que son los que tengo primero. No, yo estoy de último. Okay. No, Carlos y Sandra. Ah. Sí. Sí, Sandra. Ok. Hello, can you hear me? Where is the Melbourne building? I don't lie here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? My guards told me to go to the building on Main Street. I know. Is it down the street on the left side? Thanks. I had to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training center on the building between Main and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye bye. Ok, vamos a concentrarnos en estas palabras, Carlos. Live. I don't live there. No vivo ahí. I don't live here, perdón. No vivo aquí. I don't live here. Yes. Y las palabras como you, me las está pronunciando you. Tenemos que concentrarnos en la you. Y la otra es interviews. Tiene la S al final. Dijiste interview, está bien, pero si estamos hablando de interviews, es diferente de interview. Interview es una, interviews son varias. Okay. Ahora, Sandra, acuérdense que el número uno se dice one. ¿Ya? Yo lo escuché como one. Quiere decir que necesitamos, ya le voy a ayudar en eso. Y yeah, esta one. Cuando decimos one. Esta one. Yeah. Esta sería esta one. Yeah. One. Puede ser que los norteamericanos se confunden cuando se le dice así one
Y ellos se confunden en el uno y el Juan, pero su mente es Juan, es sí. Uno, Juan, yeah, Juan. Did you say Juan? 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 No, dice Juan. Oh, Juan, ok, I don't get it. No, no entiendo. Por eso, porque el Juan se dice así, Juan. La otra es there. There es there. 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 Yeah. Uh-huh. There. Y la otra, training. Training. Acuérdense que en esta lo que suena es la N. Training. Training, yes. Entonces se tiene que escuchar así, training. 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 Nen, nen, nen. Lo que decía Carlos. Training. Sun, training. Training. Yeah, ahí está, ahí está. Training. Y la otra es esta, building. Entonces, esta, aunque se escribe así, se dice así, building. Yeah. Building. 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 No build. Yeah. Build no existe. Building. Build. No, build, Sandra. Build. Build. Building. Building, yes. Así como está building. Aquí escrita. Sí. Building. Building. Yes. Entonces, building, yes. Building. Building. Okay. Vamos a hacer otra vez la lectura. A ver si esta vez la pasamos, yes. Ok, entonces concéntrese en las palabras que le dije. Son cuatro palabras y cuatro cada uno. Concentrémonos en eso. Con dos palabras que fallen, pasan. Vamos a ver. ¿Lo mismo? Lo mismo, sí, sí, sí. Okay. Oh, hello, can you hear me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl too tall. A girl told me to go to the building on Main Street. I know. It's down the street on the left side. Thanks. I had to ask you something else. If there a training center? There are a lot of training center on the building bed between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay, okay, very good. Excellent. Yes, good job. Ahora switch places. Hello, can you help me? Where is the Melbourne? Neighbor? No, Melbourne. Melbourne. No, como que dice melocotón. Mel. Melbourne. Melbourne. No, Melbourne. Melbourne. Born. Melbourne. Ajá. Que eso casi es irrelevante porque Melbourne no lo va a repetir solo cuando ve ese edificio. Pero sí, Melbourne, yes. Melbourne. Uh-huh. Building, I don't live here. ¿Dijo building? No. Dije building. Ok, el teacher no está escuchando, entonces. Ya, yeah, dale, dale. Building, I don't live here. Uh-huh. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it is down the street of the left side. Thank you. I had to ask you sometime. Ilsa,
Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews. Thank you again. Bye bye. Okay, okay. Esta palabra aquí, Sara. Something else. Okay, very good, excellent, good job. Thank you, Carlos and Sandra. Very good. Ahora, Sara Almeida and Eugenia. Eugenia me está diciendo, yo, teacher, yo. Yes, Sara. Okay. Okay, go ahead. Inicia usted. Okay. Eugenia. Hello, can you tell me where is the Melbourne building? I don't like here. Don't worry, they are four buildings. Which one do you need? I hear teacher, me confundo. Okay. Antes me aparecen las cositas, me distraigo. I hear me to go to the building on Main Street. Okay. I know. Here is down the street on the left side. Friend, I have to ask you something. Is there a Trident Center? There are a lot of training center on the building between May and King Street. I have some interview there. Thank you. Going. Bye bye. No. Thank you again, ¿verdad? Esto es again. Again. Bien. Entonces, sí, las que iba poniendo de verde son las que nos íbamos a, no las íbamos pronunciando bien. Por ejemplo, I don't live. La tendencia es live, porque hemos aprendido que al final de la letra, si está una vocal E, entonces hicimos live, pero esta es live. I don't live here. Y la otra, esta, es bien común que nos confundamos en esa. ¿Por qué? Porque como tenemos esa I, entonces la tendencia es decir gear, ¿verdad? Pero en realidad la pronunciación de ella es así. Girl. Entonces la I se oye como una E. Girl. Entonces, a girl told me to go to the building on Main Street. Y esta aquí, Sara, la dijo bien, sí. La pronunció bien, a lot of training centers. Eso no lo dije, creo que lo dije bien mal. ¿Perdón? Sí, la dijo bien, a lot of training centers.
lo único que vamos a hacer es la vamos a leer como fluidamente. Entonces aquí diría there are a lot of training centers. En vez de decir a lot of training centers, podemos decir a lot of training centers. Dígame, Osvaldo. La pronunciación del lot es con A, como con A, lot. Lot, sí, porque la, ¿se acuerda? No estuvo cuando dije las vocales. Las vocales son A, E, I, A, A. Sí, entonces. La costumbre, estaba acostumbrada a pronunciar mal, por eso preguntaba. Sí, gracias. Ajá, sí. La costumbre es decir a lot, ¿verdad? A lot of. Sí. Pero es a lot of, a lot of. Y la esta OF es con una V, of, a lot of, porque si le decimos a lot of, entonces estamos diciendo off, de prender o apagar, apagado. Entonces, a lot of training center. Y esta última, Eugenia, que es again, ¿sí? Aunque están dos vocales, se dice como en, again. Okay, very good, excelente. Entonces, switch the places. Ahora comienza. Sara. Sara, gracias, thank you. Cuando esté lista, Sara. Okay. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Sí, siga, no se preocupe, tranquila. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go the building on Main Street. I know it is down the strip on the left side. Thanks. I had to ask. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? Se me olvidó cómo era esa, teacher. Léalo como usted. Alaró. Muy bien. Any center on the building between Mail and King Street. Very good. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Thank you, Sara. Eugenia. Esta palabra aquí, Sara, esa palabra here. Es here. Here. Sí, aquí sí se le aplica. ¿Cómo dije? Here, yeah. Ahí sí se le aplica la regla que aprendimos, que lleva una E al final, entonces esta se suena como I. Y se oye la ra. Here. Here. Yeah. Y en esta, Eugenia, esta es como que lleva solo una R y la esta W, la O se pronuncia wo. Worry. Worry. Yeah, worry. So diga, don't worry. Don't worry. Muy bien, sí. Y esta le aplicamos la regla de la E al final, que dice que cuando tiene una E al final, se omite la E y suena la D, la consonante última, y la vocal que quedó suena como un sonido largo, que es I. Entonces se va a escuchar side. Side, yes. Ajá. Ese es todo. Very good. Excelente trabajo, Sara, en Eugenia. Si puede escuchar a David y a Martha, por favor.
Okay. Hello, can you hear me? Vamos a dejar que Marta comience. Okay. La dama, sí, la dama. Sorry. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Okay. Don't hurry. They are four building with one. Do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it is down the stream on the leaf sign. Thanks. I have to ask you something else. Is there a train center? They are. I love, ¿cómo se pronunciaba ese? I love. A train center on the building between Mall and King Street. I have some interviews there. Thank you. Okay, bye bye. Okay, I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay. Very good. David, todas estas son las que necesitamos trabajar. Por ejemplo, esta que le expliqué a Eugenia. Worry. Yes. Worry. Ah, sí, perfecto. Worry, yes. Don't worry, they are for building. Esta, ¿te acuerdas que dijimos que era muda? Entonces, esas tienen que escucharse buildings. Con la S al final. Okay. Buildings. Don't worry. Don't worry. They are for building. Buildings. Yeah, sí, yes. There are four buildings. Ahora, la otra aquí donde dice street, esta es street. Son dos E juntas. Cuando van dos E juntas, street. Suena como I. Entonces, esa suena street. Street. Y aquí, en esta otra, no tenemos ni una regla. Entonces, se oye como E. Left, ok. I know it. Esta es I know it. I know it. Is down there. Stream. Ahora esta me la pronunciaste mal hace un rato. Esta es down. Okay. I know it's down the street. On the street. La S, street. Street. Okay. I know it's down the street on the left. See, I know it. It's down the street on the left side. I know it's perdón. Está bien. Sería I know it's down the street on the left side. Mm-hmm. On the left side. Ah, side. No había visto ese abajo. Mm-hmm. Side. Ok. Y la última que sería, there are a lot of training. There are a lot of training center on that building. No. Building, yes. Building, mm-hmm, between Might and King X3. Aquí me existe ya otra palabra. Esta es Main. Main. Vaya. Sería they are. There are. A lot of
training center on the building between Main and King Street. Street. Okay, very good. Okay, ahora switch places. Ahora tú comienzas. Hoy sí. Okay. Hello, can you help me? Where is the Mellow building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? Her told me to go to the building on my street. I know it is down the street on the left side. Thank you. I'm happy to ask you something else. Is there a train center? There are a lot of train centers on the building between Main and King Street. I have some interview there. Thank you. Bye bye. Okay, very good. So tenemos menos, yes. Esta sigue siendo, esta es la misma que corregimos la vez pasada. Es main. Main. Si tú sigues diciendo main. ¿Por qué? Porque la I esta se elimina una y queda la A. Main. Main. Mm-hmm, main. Y esta es training. Twin. Lo mismo para training. Yes. Lo mismo para tu compañera Martha. Me dijo y aquí, la tercera sería Interviews. Y esta training a Martha. Ok. Pero overall, very good. Excelente. Mm-hmm. Buen trabajo. Muy bien. Martha, dígame, training. Training. Yes, it's como A, training. Yes, huh? Eso está bien. Very good. Una de 200, como si nada, como quitarle un pelo a un gato. Yes, no se preocupe. Estamos bien. Excelente, buen trabajo, buenas lecturas. Y... Sí, puedo tener, deje ver, Carlos ya leyó, Sara y Edwin, por favor, o Sara ya leyó, Edwin y yo, teacher. Freddy, oh. Edwin y Freddy, por favor. Yo. Freddy. ¿Eh? Inicio yo, ¿verdad? Sí, ahí ay, son dos caballeros. Ustedes le andamos primero. Sí, a ver quién comienza primero. Ahí es la cara y número. Sí. Deseo al trono. Vamos. Okay. Listo. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I come. It is down the street on the left side. Thanks. I have to ask. Do something else. Is there a training center? There are a lot of train center of the building between May and King Street.
I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay, very good. Edwin, esta palabra es I know. La K no se pronuncia, sino que solo la N es know. I know it. I know. Yes, I know. Y ya con la E se oye I know it. I know it, yes. I know it. Yes, very good, así. Y esta training, acuérdate que training. Training. I know it. Training, I know it, yeah, very it's good. Good job, Freddy. Switch places, Edwin. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are 4 buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Then I have to ask you something else. Is there a train center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Attend you again. Bye bye. Okay, very good. Lo vamos a poner esto de verte porque se te entendió, nada más que no es interview, es interviews. Es como, Edwin, no es pronunciación lo malo que está haciendo, sino que es acento, strange. Acento, como cuando decimos nosotros, yo le dije a mi mamá que iba a llegar temprano, ¿sí? Se me entiende, ¿verdad? Pero en realidad, si lo digo bien, diría, yo le dije a mi mamá que iba a llegar temprano. En ese caso, es interviews, no interviews. ¿Sí? La diferencia es el acento, interviews en interviews. Sí se entiende, pero está mal acentuado. Y Freddy, me fallaste en esta, ¿qué pasó? Training, me dice training. Training. Yeah, es training. Que, por la el anterior, rápido. Ahí se me trabó la carreta. Ok, y Edwin, training, practica esa palabra training, ok, very good. Training. Yes, así, perfecto, yeah. Very good, excelente, buen trabajo. Yo creo que lo haces para que yo explique, ¿verdad? No porque tú lo puedes hacer. Dice, voy a hacer que trabaje el teacher. Yes. Very good. Hombre, que habla bien chivo usted el inglés. Oh, thank you. Ok, very good. Vamos a tener Adonai y Damaris, please. Ladies no. First, ¿verdad? Llamas primero. Hello, can you help? There is the Melbourne, ¿qué? Building. Okay. Le quito la. Hello, can you help me? Here is the Melbourne. I don't live here. Don't worry. Perdón. Don't worry. There are 4 buildings. Which one do you need? I heard to me to go to the building. I heard. ¿Qué pasó? Siga, no, tranquilo. ¿Por qué le pone eso? Sí, después le explico. Ok. A her told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Then I had to ask you sometimes sometimes
Sigue aquí, de Maris, abajo. Is there 20 training centers? There are a lot of training centers for the building between Main and King Street. I had some interviews. Thank you again. Bye bye. Okay, very good. Again, again, sí se le entendió, nada más que es again, pero sí se le entendió. Aquí en esta donde le puse, esta no es girl, esta es ga, como gato, girl, es la única diferencia, ¿verdad? Girl, ¿ya? Entonces, corregimos esa con girl, y esta es something. Y esta otra es there, yeah, there. Me dijo there, es there. Very good. Okay, ahora switch places, por favor. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are you for thinking. Which one do you need? A girl need to go to the building on Main Street. I know it's down. It's down the street on the lead sign. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between May and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Very good, excelente, good job, okay, very good. Entonces, solamente esta, left, ¿ya? Aquí no hay ninguna regla, entonces solo decimos así como se lee, left, very good, excelente, good job. Oh my goodness, good readings. Mañana vamos a continuar con los otros readings, los que me faltaron. Congratulations to all of you, felicitaciones a todos los que estoy oyendo, están... Han avanzado bastante en su lectura. Good job. Excelente. Buen trabajo. Y seguimos así, me voy a quedar sin trabajo. Es que ya no hay que enseñarles. Ok, very good. Excelente. Vamos a pasar lista. Y hoy se me queda a José Francisco. José Francisco, no se vaya a ir. Let's see, Carlos Eduardo. Good night, teacher. Good night, Carlos. Christopher Manuel. Good night. Good night, Damaris Lisette. Good night, teacher. Good night, David Alfredo. Good night, teacher. Good night, Edwin Samuel Rivas. Good night. Good night, Evelyn Yahaira Martinez. Evelyn Yahaira. Okay. Y Freddy Enrique Vázquez Solano. I'm here. Thank you. Good night. Good night. Helen Saraí. Good night. Good night, Jose Adonai. I'm here. Good night, teacher. Good night, Jose Francisco Hernandez. Jose Francisco Hernandez. Ahí estaba, ¿verdad, Francisco? Okay. Yes, teacher. Present. Okay. Jocelyn, Jocelyn Tatiana Anaya. Present. Thank you. Josué Orlando Barrera. Good night, teacher. Good night. Martha Esther Ayala. Good night, teacher. Good night. Miguel Alexander Reyes. Nancy Eugenia. Nancy. Okay. Osvaldo Vladimir. Good night. Oh, good night. See you tomorrow. Okay, see you tomorrow. Sandra Elizabeth. Good night, teacher. Good night. Thank you.
Sara Yamilet. Good night, teacher. Good night. Teófilo Leonardo. Jacqueline Adriana. Y Maricela Stephanie Miranda. Good night. Good night. All right. Very good. Excellent. All right, Jose Francisco. Hi, teacher. Hi, ¿cómo está? ¿Está trabajando todavía? No, ahorita ya no. Ok. Ya ahorita ya. Ya no último. Ok. ¿Y si puede prender la cámara o no? Sí, solo que no sé si me va a poder ver. Oh, o sea, tal prende la cámara, pero no se puede ver. Yeah. Sí, okay. Está oscuro por eso. Sí, vea Francisco, fíjese que en la plataforma no me ha trabajado ninguna unidad. ¿Tiene algún problema con el acceso? Sí, que fíjese que ya estuve intentando y ya reporté ahí igual, pero no me dijeron ya nada. El detalle es que cuando ingreso me aparece la plataforma del nivel 6. Entonces, ¿nivel 6? Ajá, entonces le expliqué a la muchacha que estuve en unas clases hace unos meses en ese nivel con una teacher. Uh-huh. Entonces me parece como que estuviera viendo esas clases, digamos. Ok, entonces deje ver. ¿Y tu correo electrónico es el mismo que estoy usando, verdad? José Francisco, deje cuál es el correo electrónico. Ajá, Francisco Ábalos, BKB. Francisco Ábalos. Deje. Pero vaya, y ese correo es antiguo. Ese no lo uso y... Ese es el problema. Tenemos que cambiar ese. Sí ve el correo que está ahí, ¿verdad? Sí, ese no es mío. Vea, tiene Fanchi José at Hotmail. Ese es el que le han puesto aquí. Entonces, tendría que entrar con ese correo electrónico. Oh. Vamos a... Sí, pero no, con este no tengo acceso. Ya tiempo no lo uso y no entiendo por qué apareció eso. ¿De dónde lo agarran? Ajá, ¿por qué no lo he dado en ninguno de los datos? Porque los correos me caen a mi correo que uso. Uh-huh. Ok, ajá. Vamos a cambiar ese. Voy a pedir que le cambien ese, el email. Address. Entonces sería, el Fanchi ya no existe, ¿verdad? Fanchi. No, ese no. Ahí está el problema. Ajá, bien raro. Bien raro porque... No sé, en ningún momento lo mencioné tampoco. Ok, ¿a qué correo quiere que le pongamos ahí? Pero el teléfono sí está bueno, 60-26-62-03. ¿Sí? Francisco, ese sí está bien. Francisco. Teacher, Sí. No sé qué pasó. Ok, no hay problema, aquí estoy esperando. Mira, entonces el correo que voy a
a pedir, ¿cuál es tu correo? Francisco Ábalos. Así el nombre, Francisco. Sí. Ábalos. B de burro, K de koala. B, ajá. Y otra vez. B, ok. Arroba. Arroba Gmail. Gmail. Ok, lo voy a escribir aquí. No sé si puedes ver la pantalla para que me digas si está correcto o no. Entonces sería Francisco Ábalos. 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 BKB. Arroba. Gmail. ¿Así es? Sí, así sería. Ok. Gmail. 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 Sí, Gmail, ¿verdad? Ok, entonces voy a pedir que me cambien ese correo electrónico que está en la plataforma para que puedas ingresar. Y te van a enviar un correo posiblemente diciéndote que ya estuvo el cambio, ¿ok? Vaya, sí. Solo, bueno, no sé, me imagino que ya van a aparecer habilitados las plataformas del uno. Sí, todas tienen que salir habilitadas todas. Desde el 1, 1, 2, 3 y la 4. Ah, va. Para que las hagas. Si tienes problemas completándolas, me avise, porque esto te va a afectar si no lo completas, porque se pide el 80%, si no, ya no vas a poder seguir al otro módulo. Cierto. Uh-huh. Sí, por eso le comenté en esta semana a las muchachas, ahí me dijeron que me iban a ayudar. ¿No te acuerdas con quién hablaste? No. Okay. No, pero ahí tengo el número. No tengo guardado. No sé cómo se llama. Sí, porque es importante reportar a con quién hablaste para ver si nos pueden ayudar en eso. Porque no han hecho nada, no se ha hecho nada, pues, entonces. Ajá, no, me dijeron que me iba a caer un correo, pero no me ha caído uno relacionado. Sí. Entonces no te preocupes, voy a arreglar eso, ¿ok? De acuerdo. Ok, excelente. Y esperemos que todo vaya bien y si tienes problemas en la plataforma con los ejercicios, me avisas para ayudarte. ¿All right? Sí, para estar ahí al día. Sí, correcto. Ok, pues Francisco, pasa buenas noches. Good night and I see you tomorrow. Good night, see you. Ok, bye.